Raúl, otro año aquí en Universal Studios. Habla un poco, ¿qué es lo que espera la gente? Bueno, este año esperamos más terror que nunca. El factor miedo se eleva cada año más y más gracias a nuestro gran equipo creativo encabezado por John Murray. Bueno, tenemos grandes sorpresas para ustedes porque tenemos nuevos laberintos este año, incluyendo el Cucuy the Boogeyman, cual va a narrar ese gran actor villano de Hollywood, Danny Trejo. Bueno, tenemos también Insidious, tenemos Black Sabbath, tenemos Evil Dead, tenemos The Walking Dead de AMC, basado en la tercera temporada. Y lo padre de este año es que van a estar en el backlot de Universal Studios. Y bueno, no solamente eso, pero tenemos nuevas zonas de terror también. Tenemos The Purge y Chucky, que forman parte de estas nuevas zonas de terror. También se van a encontrar en el backlot. Entonces, pocas veces tenemos esa oportunidad, los visitantes, de caminar en estas famosas calles donde se graban grandes películas de terror y cinematográficas y también películas y series de televisión. Así es que estamos muy emocionados este año de arrancar lo que es Halloween Horror Nights, que será la gran apertura el 20 de septiembre. Continúa por 21 noches selectas hasta el 2 de noviembre. Los invito a que visiten su página web, nuestra página web, porque los boletos se agotan. Y los invito a que visiten HalloweenHorrorNights.com/Hollywood. Sabemos que al entrar al parque se comienza con The Purge, con la nueva película que apenas salió. Así es. Imagínate, tenemos grandes propiedades que forman parte de Halloween Horror Nights. Tú, como tú lo mencionas, The Purge. Y no solamente eso, pero las otras propiedades como Black Sabbath, Evil Dead, The Walking Dead de AMC. Así es que desde el momento en que entras, como tú mencionas, desde el momento que pisas un pie aquí a Halloween Horror Nights, las calles de Universal Studios se convierten en terror, se convierten en zonas de terror. Van a poder tener la oportunidad de ver estos grandes laberintos. Y no solamente eso, pero algunas de las famosas atracciones del parque también estarán abiertas durante la noche. Les recuerdo que es un evento de noche, empieza a las 7 de la noche y termina hasta altas horas de la noche. Así es que, amigos, compren sus boletos ya porque se agotan. Sabemos que al comenzar el septiembre 20 son los premios acá en el teatro. ¿Qué hay? ¿Quién viene? ¿Qué cosas hay? Así es, me emociono porque esto ya es una tradición, la celebración de los Igor Awards. Y este año, bueno, no va a ser la excepción. Tenemos a grandes celebridades que van a desfilar por esta inmensa alfombra roja. Están desde antemano cordialmente invitados. Y bueno, es una sorpresa. Van a tener que estar al pendiente. No les podemos dar todo hoy, pero hoy sí les damos un pequeño adelanto, un avance de alguno de los laberintos, pero esperamos que nos acompañen el viernes 20 de septiembre para que vean estas grandes figuras de terror desfilar por esta inmensa alfombra roja.